¿Qué pasa, chavales? Bueno, os voy a enseñar esta edición del Ergaith, del Square Millennium Collection. Son 11 juegos que sacaron en el año 2000 Squaresoft. Había por ahí. Estaba Legend of Mana, os he enseñado el Final Fantasy Tactics, Saga Frontier, Saga Frontier 2. Y este juego lo conoceréis mucho porque el juego salió en España. Es el Ergaith, es un juego de lucha de esta época que le dio a Square por sacar juegos a finales de los 90 y principios de los 2000, porque sacó 5 o 6 juegos de lucha, los dos Tobal, los dos Bushido Blade, creo que el Bouncer, sí, el Bouncer al principio de la vida de PlayStation 2 y este Ergaith, y les dio por los juegos de lucha, aparte de por los juegos de rol. Y bueno, pues esta colección que sacaron en el año 2000 es de su superventa, pues aparte de incluir el juego, pues vienen en estas cajitas tan chulas y con algún extra, pues en unos vienen unas tazas, en otros viene un pañuelo, un reloj, depende del juego. Este, pues mira, ni sé lo que lleva porque me lo compré en una tienda en Fukuoka en el último viaje. No se quiere abrir esto, lo han precintado bien. Y fue, yo creo que una de las gangas del viaje, porque fueron, creo que 500 yenes lo que costó. Y dije, pues mira, me lo mando. De hecho, llegó hace poquito y lo visteis en un unboxing. Y me ha preguntado mucha gente y he dicho, pues nada, vamos a abrirlo a ver qué incluye. Aquí pues veis la caja. La caja pues no tiene mucho más misterio, es una cajita de cartón. El juego que no tiene carátula trasera, quizás es uno de los mayores fallos que tienen estas ediciones. Ahí veis a Cloud y a Sephiroth que aparece en el juego. Y si levantamos esta cajita, hop, 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 pues vamos a ver lo que incluye. Vamos a ver, que lo veáis en primicia conmigo. Yo lo he leído en algunos momentos, pero no me acuerdo ahora mismo. Aquí lleva unas figuras de Vincent Valentine, y esto pues no sé qué cojones es. Vamos a levantarlo a ver. Un reloj, es un reloj. Un reloj muy chulo. A ver si consigo cerrarlo. Ahí está. Lleva las dos figuritas, un reloj, y esto supongo que será una peana para poner. Sí, es una peanita para poner las figuritas ahí encima, y supongo que el reloj, si lo queréis poner. Para lo que ya, pues la verdad es que no es que sea una de las ediciones más maravillosas, pero no eran juegos que eran muy caros, no son ediciones muy caras. Y la caja pues es bonita coleccionarla. Entonces, pues, si os queréis hacer con alguno porque queráis mejorar la colección o tener algún juego de este catálogo, que os lo voy a decir, que lo tengo por aquí, pues ya sabéis, echar un vistazo. Hay juegos que son muy caros, por supuesto. Por ejemplo, el Xenogears, creo que va a ser el más caro. Hay dos versiones de Xenogears, la normal y la Feifeng One Version. Luego está el Parasite Eve 2, The Need for Mission 3, Chrono Cross, el Seiken Densetsu, que es el Legend of Mana, que tampoco sale en Europa. Este, el Ergaith, los dos Saga Frontiers, el 1 y el 2, que el 2 es de mis juegos preferidos, que estoy pensando en hacer uno de estos juegos olvidados, un especial de gemas que no conoce la gente. Luego el Brave Fencer Musashi, que aquí nos llegó la segunda parte en PlayStation 2. Y el Final Fantasy Tactics, que os lo enseñé en otro vídeo. Así que bueno, esta ha sido la edición. Espero que os haya gustado. Es muy simple, no lleva gran cosa, la verdad. Las figuras están pintadas un poquito reguleras, pero bueno, para lo que costó, pues a mí por lo menos sí que me ha merecido la pena. Ahora el problema va a ser encontrarle un sitio. Así que bueno, espero que os haya gustado el juego. Pues no voy a poner un gameplay porque lo podéis buscar y no me da tiempo a preparar nada. Así que nada, pues espero, lo dicho, que espero que os haya gustado y que me comentéis cositas, ¿vale? Un saludete, chicos. Hasta luego.